La financiación para la compra de una vivienda se realiza habitualmente a través de un préstamo a largo plazo. En este tipo de operación financiera, el cliente ofrece como garantía la vivienda que desea adquirir. Estos préstamos tienen la ventaja de tener un dilatado plazo de amortización. Esto implica que a mayor plazo, menor es el importe de la cuota, pero también significa que a mayor plazo, más tiempo tardaremos en amortizar este crédito y más intereses pagaremos por él. Normalmente, un crédito hipotecario solo cubre entre un 70 y un 80% del valor de tasación de la vivienda. El resto del importe de la compra y de los demás costes, que como hemos visto en el capítulo anterior, son varios e importantes, deberemos financiarlos con nuestros propios activos, es decir, nuestros ahorros. La obtención y formalización de un préstamo hipotecario para la financiación de la compra de una casa implica la realización de los siguientes procesos. Verificación registral. Presentación de documentación para la solicitud del préstamo hipotecario. Tasación de la vivienda por parte de la entidad financiera. Recordamos aquí la importancia de haber realizado una valoración inmobiliaria por parte de un arquitecto técnico contratado por nosotros y así poder contrastar resultados. Aceptación de la operación por parte de la entidad financiera. Firma de la escritura de la hipoteca. Inscripción de la escritura en el registro de la propiedad. Y pago de impuestos. La realización de los trámites indicados anteriormente conlleva el pago de una serie de gastos derivados de la constitución del préstamo hipotecario. Los importes de cada uno de estos gastos están en función del importe del préstamo. Para seguir con el supuesto anterior, estos son los costes para una hipoteca de 15 millones. El importe total de los gastos de constitución para nuestra hipoteca de 15 millones de pesetas es de 270.910 pesetas. A la hora de solicitar un crédito hipotecario, deberemos tener especial atención y recabar información clara y concisa de el tipo de interés, la modalidad del tipo de interés, variable, fijo o mixto, cuota fija o variable, índice de referencia del tipo de interés y comisiones por apertura, amortización anticipada y cancelación. Como vemos, con estas variables existen muchas posibles combinaciones a la hora de diseñar un préstamo hipotecario. No existe una fórmula mágica que pueda ser la mejor para todos los posibles compradores. Sin embargo, según la tendencia actual del mercado y las previsiones a corto y medio plazo, la fórmula más segura es la hipoteca a tipo variable, referenciada al menos trimestralmente según índice MIBOR y con un plazo de amortización en el entorno de los 10 años. No debemos olvidar que cuando contratemos un crédito hipotecario deberemos afrontar otros dos gastos adicionales con carácter anual: seguro de incendios o multirriesgo del hogar y un seguro de vida del titular. Desde el momento en que se empieza a pensar en la adquisición de una vivienda, se debe empezar a pensar en su financiación. Para facilitarla, puede resultar interesante canalizar el ahorro hacia la denominada libreta vivienda. Para beneficiarnos de las ventajas fiscales de esta cuenta, las cantidades ahorradas deberán destinarse, en un plazo máximo de 5 años, desde la apertura de esta cuenta, a la compra de una vivienda que vaya a ser nuestra residencia habitual. Por último, quisiéramos recordar cómo la Administración ha diseñado una serie de ayudas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda. Estas ayudas públicas tienen en consideración los siguientes parámetros. Edad máxima, salario mínimo interprofesional, superficie máxima de la vivienda y precio máximo de la vivienda.
Normalmente, la ayuda se otorga por las siguientes vías. Subvención directa sobre el precio de la compra, en el entorno del 10%, y subvención indirecta sobre el tipo de interés del crédito hipotecario. A lo largo de este audiovisual, estamos haciendo constantemente hincapié en lo importante que resulta un detallado y sereno análisis de nuestra intención de comprar una vivienda. Este capítulo no ha hecho más que recordarnos cómo, después de cerrar la operación, vamos a tener que trabajar y ahorrar durante años para poder financiarla.